Lo que hicimos en la audiencia fue recusar al juez porque tuvimos conocimiento bajo varios elementos probatorios que él fue asesor jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe en el año 2014, fecha en que Rancés Vargas Lamadrid era el rector de la universidad. Es por eso que procedimos a recusarlo. El juez, para evitar cualquier tipo de suspicacia, le dio trámite a la recusación. Eso significa que pasa al siguiente juez en número, el cual tiene que tomar una decisión de no aceptar el impedimento. Eso sube al superior jerárquico, quien es el tribunal en este caso, y ahí se tomará una decisión quién debe continuar como juez dentro de este proceso. Por eso la audiencia se suspendió y no continúa hasta que se tome una decisión de plano frente a ese tema. Esta audiencia fue un juicio oral, pero como reitero, la recusación al juez se puede presentar en cualquier momento. Eso fue lo que hicimos con base en las pruebas que recolectamos. Nos parece que, para evitar, reitero, cualquier tipo de duda, de suspicacia, de vulneración a derechos de Silvia, preferimos recusarlo y que sea otro juez el que continúe en este proceso. Las personas capturadas, hay un número plural, creo que son 4 o 6 personas las que son testigos de la fiscalía en este proceso. Esperemos a ver si esas personas comparecen, si esas personas se presentan. Nosotros, reitero, estamos decididos a demostrar la inocencia de Silvia porque tenemos las pruebas para demostrarlo, y eso es lo más importante. Independientemente de que venga cualquier persona, el señor Ramsés, cualquier funcionario de la universidad, tenemos las pruebas para demostrar la inocencia de Silvia. El señor Ramsés Vargas Lamadrid es uno de los testigos que la fiscalía ha referenciado como importantísimo. Esperemos a ver si se presenta. Todos sabemos en la situación en la que se encuentra. Obviamente yo, como abogado, respeto el debido proceso. Sé que todas las personas que tienen una investigación tienen derecho a defenderse, y habrá que ver qué pasa de aquí a la próxima audiencia. Por lo pronto, nosotros seguimos firmes demostrando la inocencia de Silvia. Es la sala general completa quien, para la época del 2013 o 2014, eran quienes fungían, y la mayoría de ellos son los capturados que ahora se encuentran judicializados en la investigación en contra de Rancés Vargas Lamadrid. ¿No hay una nueva fecha para audiencia? ¿Tendría que esperar? No, porque se está tramitando la recusación, o bien sea el impedimento, porque es claro de que el juez lo aceptó, y como tal, entonces eso tiene que pasar a quien sigue en número, bien sea el 11 o el primero. Pues no se tiene conocimiento aún de qué juzgado es que va a asumir ahora nuevamente a decidir respecto al impedimento o recusación del juez. Es que anteriormente venía conociendo un juez que era de nombre John Frey, juez décimo. Él se pensionó, por ende salió y fue asignado un nuevo juez. Ese nuevo juez, como referencié, fue asesor jurídico en el año 2014 de la Universidad Autónoma del Caribe. Por ende, nosotros, esa imparcialidad del juez la vemos un poco fracturada, por lo tanto lo recusamos y esperamos que se tome una decisión de plano frente a eso. A la audiencia siguiente no se ha programado, de todas maneras nosotros les estaremos comunicando, y todos saben que estamos nosotros prestos a comparecer cuando sea necesario, porque vamos a demostrar la inocencia de Silvia, que es lo más importante. Porque se logró, pues obviamente, acreditar con elementos materiales probatorios de que la esposa del doctor fue juez, y pues se le asignó por reparto el conocimiento de una demanda donde la doctora Silvia era contraparte, y ella se declara impedida porque reconoce que su esposo para ese entonces era asesor jurídico de la Universidad Autónoma del Caribe. Entonces, para que entiendan cuál es la base de por qué se formula el impedimento o por qué se recursa al juez, es que nosotros esperábamos que el juez lo hiciera en audiencia y pues obviamente que diera a conocer esta situación, y como él no lo hizo, entonces nosotros como abogados recusamos al juez, pues obviamente es con toda esta información y con todos estos elementos materiales probatorios que se colocan de presente y que se corrieron traslados y de los cuales él acepta y se declara impedido.